bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestra sección Pruebas en Campo. En esta ocasión con el atomizador John Deere M120. En primer lugar, destacar que es un producto español fabricado por Pulverizadores Fede. Así que dar la enhorabuena a Pulverizadores Fede porque John Deere, una marca de tanto prestigio, confía en ellos para fabricar este tipo de producto. La gama de pulverizadores, de atomizadores de John Deere se divide en cuatro grupos: la serie M100, la serie R100, M200i y R300i. Cada uno de ellos enfocados a un diferente cultivo: leñosos, cítricos, árboles, olivar, viña. En esta ocasión tenemos el M120. El M120, que su capacidad de depósito es de 2000 litros. Dentro de la gama M100 tenemos el M115 de 1000 litros, M120 de 2000 y el M130 de 3000 litros. La bomba que utilizamos es una bomba con un caudal de desde 105 a 160 litros. Con 120, 130 litros ya es, pensamos, suficiente, sobre todo porque bombas de mucho caudal, si tienes que ir cerrando y abriendo durante mucho tiempo en plantaciones de marco de 7x7, la bomba cuando cierra pues tal vez puede sufrir mucho porque los retornos llevan mucha presión. Entonces, con una bomba de 120 tal vez es suficiente. Llevamos hasta 160 bombas de pistón. En la parte trasera del atomizador M120 destacamos la turbina. La turbina es de 800 milímetros, opcional también 900, tal vez para olivar lo ideal son 900 y para viña pues esta pequeña. También tenemos 10 salidas por cada lado, va en dos vías, se pueden controlar independientemente. La gestión de esas dos vías se puede hacer con diferente manera. La que tenemos aquí es la más sencilla, es el sistema de control Hydromatic, que te permite pues manualmente cerrar y abrir una de las dos vías o las dos. Se puede equipar con diferentes paquetes: paquete ID, que es mediante sonar, detecta el árbol; paquete IM, que te calcula la dosificación que vas aplicando; y el paquete IS, que en este caso se puede aplicar el paquete IS 1.0 o IS 1.1, que también te regula el aire que necesitas suministrar según la vegetación en la que te encuentras. Por último, la parte delantera, el dispensador de productos, que es muy cómodo para echar los productos, limpiar las botellas, dispone de un depósito para lavarte las manos, y la parte trasera y baja dispone de un depósito para limpiar el depósito general. En la parte delantera también tenemos el manómetro para trabajar para ver la presión, que máximo podemos tener una presión de 50 bares. Y poco más, es el atomizador John Deere M120, vamos a trabajar y esperamos que os guste.